Este es el segundo programa de la serie brasilera. Tenemos hoy con nosotros a otra periodista, porque el primer programa fue Raúl Justelores, que también es periodista, a otra periodista que se llama Marcia Carmo, que es corresponsal de Brasil, ahora nos va a decir de dónde, autora de este libro, que se llama Argentinos, mitos, manías y milongas. En un segundo vamos a estar hablando con ella. El único riesgo en conocer y pasar tus vacaciones en Salta es desear quedarte a vivir para siempre. Porque Salta la Linda lo es por la variedad de sus paisajes, por el buen clima y sus sabores, por su rica historia, intactas tradiciones y la amabilidad de su gente, que la presenta sorprendente y radiante todo el año. Salta te espera. Salta la Linda. Linda por naturaleza. Amor y País, manual de discusiones, un libro de Alejandro Rosichner en Editorial Sudamericana. Bueno, lo primero que llama la atención es que tu libro, que acabo de mostrar, editado en Planeta hace poco en Buenos Aires, esté también editado en Brasil. ¿Les interesa a los brasileños saber cómo somos los argentinos? Para nuestra gran sorpresa, sí, ¿Sí? muchísimo. Ustedes pensaron en esta edición, en la edición brasilera. Sí, nosotros tratamos juntas, yo y Mónica Anaquiev, de escribir para los brasileños, en realidad para desmistificar, porque mucho se habla de los argentinos en Brasil en general, más de los porteños y de las marcas de los porteños como a veces lugares comunes, pero es así que muchos brasileños ven como arrogancia, Qué impaciencia. raro, ¿no? Porque nosotros somos unas personas tan sencillas, tan tranquilas. Qué mala voluntad me muestran Cierto, ustedes, ¿no? mucho. Me parece que los Realmente. brasileños somos muy malos. Escúchame, y entonces hubo mucho interés, decís, Sí, mucho, mucho interés. Incluso, por ejemplo, pienso que el interés del brasileño promedio general aumentó después de la última crisis de la Argentina. Mucha gente todavía mira a la Argentina pensando que es un ejemplo, mira lo que podemos hacer si vamos a las calles. El otro día mismo vi un programa de televisión, sábado a la noche, que es el más asistido del sábado, y decían eso, que nosotros brasileños no hacemos como los argentinos, no vamos a las calles a protestar. Tiene un poco por ahí de verdad y de mentira, de todo, de ilusión, Sí. pero es la imagen que se tiene de, bueno. Sobre ese punto vamos a volver. Aclaranos vos qué haces acá. ¿Vos sos corresponsal de qué? Yo trabajo para el Servicio Brasileño de la BBC de Londres, que se llama BBC Brasil, y la redacción está en Londres. Somos tres periodistas de la BBC aquí. Yo, un argentino que trabaja para el Servicio Español, y un inglés que trabaja para el Servicio O sea que es Inglés. un cruce de países el que te trae acá. Sos en parte, ¿no? En esa área de Inglaterra, en parte. ¿Y vivís acá hace cuánto tiempo? Es la segunda vez que vivo aquí. La primera fue entre 95 y 98. Era 3 años. corresponsal del Jornal do Brasil. ¿Y Volví a ahora? Brasil y ahora hace 4 o 5 años. 5 años Por eso ya. hablas como una porteña, ¿no? Por tantos años acá se te pegó el habla Hay con un nuestra. acento muy Escúchame. porteño. Bueno, hagamos la salvedad antes de entrar en el tema de que hablar del conjunto de los argentinos supone un montón de equívocos, porque en realidad hay muchas cosas diversas dentro de ese conjunto, ¿no? De todas maneras, ¿a vos te pareció posible localizar una característica común del conjunto de los argentinos? Algunas Sí. características. Antes que nada, Alejandro, quisiera hacer un desahogo. Dale, un descargo. Fue muy difícil hacer el libro, porque es muy difícil definir la identidad de los argentinos, las costumbres de los argentinos. No es simple. Así que por eso trabajamos mucho, mucho. Llegó un momento que pensábamos que no íbamos a ser capaces de hacerlo. Pero algunas cosas parecen tener en común, como la relación con el dinero. La desconfianza que viene de mucho con los bancos, el ahorrar dinero muchas veces fuera del sistema financiero, cosa que los brasileños no tenemos mucho. Bueno, a eso iba. Lo que me parece que es muy interesante y hay que admitirlo, más allá del tema de si realmente todos cabemos dentro de ese conjunto los argentinos,
es que un país hermano, amigo, cercano, enemigo, todo eso que son ustedes, al mirarnos desde tan cerca, evidentemente van a dar una versión de nosotros, que a nosotros nos puede resultar muy útil. Eso me parece que es el interés también del libro, que esté dicho desde una perspectiva brasilera. Sí, es curioso porque hicimos la perspectiva brasileña con entrevistas con argentinos y brasileños sobre todo, ¿no? Entonces hay embajadores, hay, no sé, poner Nicky, Maitena, Alfonsín, Menem de la Rúa, ahí intentamos ampliar bastante y ellos mismos nos sorprendían hablando, muchas veces muchos hablan muy mal de los argentinos, entonces tenemos algunos diálogos que, por favor, nosotros brasileños decimos, no hablen tan mal de los argentinos, es Bueno, muy eso es una de curioso. las cosas que vos mencionás en el libro que parece que te ha llamado la atención y yo te preguntaría si en Brasil no es así. Vos decís que los argentinos, una de las características que tienen es hablar de los argentinos como si se tratara de otros y hablar muy mal de los argentinos, Hay muchos son así, ¿no? parece, por lo que nos Tenemos decís, interpretamos, que sí. dar cuenta del fenómeno Pinti, que es digamos, un éxito tremendo de un argentino que putea a los argentinos y hay millones de argentinos que pagan para reírse de eso. No sé cómo puede. ¿En Brasil no pasa una cosa así? No. Nos reímos de cosas que pueden ser divertidas, pero no nos gusta hablar mal de nosotros en general. El peligro del general que vos decís, Sí, pero en general sí. no nos gusta hablar mal de nosotros. No tienen esa costumbre. No tenemos esa costumbre, no, tampoco tenemos la costumbre, algunos tenemos la costumbre de decir, ah, pero Brasil es bárbaro, no hay país igual, eso sí hay, Sí. pero de que vaya una obra teatral para reír, No podría darse en Brasil no eso. podría con buena onda, pero no como que parece, a nosotras como juntas a ver si salimos como, ¡ah! Estará agrediendo a los Espantados. argentinos, está agrediendo, está llamando a la gente todo el tiempo de boludo, no sé, el mínimo. Sí. Y no, la gente dice, pero no está hablando de nosotros, está hablando de De los otros, argentinos. de los ¿Y yo qué tengo que argentinos. ver? Yo que nací en Italia y Alemania, no sé, ¿dónde no tengo nada que ver? Hicieron 140 entrevistas para el libro. Tomó bastante tiempo hacerlas, Mucho ¿no? tiempo, sí. ¿Cómo fue hacer todas esas entrevistas? Y nosotros nos organizábamos, no tuvimos un plan No. así, no, fomos haciendo, y de pronto vimos lo que faltaba, ¿no? Entonces, al principio, la única idea que sabíamos era, vamos a intentar hacer un libro para explicar, intentar explicar, muy Sí. difícil, los argentinos a los brasileños. Entonces, cuando vimos, hicimos una lista, teníamos 140 entrevistas, desde una señora María da Murga, que así pusimos el nombre, que mora en el Abasto, Que vive en el Abasto. que vive en el Abasto, que es una portera, hasta un señor que vive en Palermo Chico, o sea, intentamos buscar Bueno, diferentes. ahora el libro que viene es el igual, pero contando cómo son los brasileros, para publicar acá y allá. Sí, Tienen que hacerlo. ese es más Es difícil. más difícil. Una de las cosas que vos decís que les ha llamado a ustedes mucho la atención es la facilidad y la rapidez con la que nosotros protestamos, hacemos protestas. Vos decís que la Argentina parece el país de la acción directa, ¿no? Todos los Totalmente. sectores, todo el tiempo en la calle protestando por todo. Sí, todo el tiempo prende la tele y están abrazando un hospital porque el sueldo es bajo o es retrasado. En el shopping pusimos la historia y mucha gente comentó en Brasil que el shopping tenía que fechar por un problema de Cerrar. impuestos, no sé, cerrar. Perdón. No, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Viste? Cuando. Los hermanos latinoamericanos nos tenemos que ayudar. Ay, Seguí. eso no sirvió de nada, no No, no, aprendí. está bien. Y en el shopping Belgrano, que la gente gritaba, el shopping no se va, el shopping. Cosas así que para un extranjero, pues, ¿qué estarán haciendo? ¿No? Y aparte de la pregunta es, ¿y hay resultados con las protestas? O sea, lo de Claro. Gualeguaychú también. No me imagino que en Brasil, está bien, hay un movimiento de luz sin tierra, es muy puntual, pero no me imagino gente común, yo fui a Gualeguaychú, no me imagino gente común así en Brasil, cerrando una calle y por varios días. Claro. El tema ahí es si esta lucha social es una forma importante de participación política o si es más bien lo que diríamos así rápidamente, ganas de hacer quilombo o más bien la obtención de un sentido de lucha a falta de otros sentidos de disfrute y de sensualidad de la vida. Sí, tiene eso y da la sensación también que cada argentino parece muchas veces un militante político en determinadas situaciones.
Entonces, lo que yo no veo mucho en nosotros, no hay, el libro no hace comparaciones, pero termino comparando Sí. porque soy brasileña. No, pero aparte es lo interesante, yo te quiero proponer varias de esas comparaciones, porque a mí me llama la atención, me contás eso, entonces pienso en Brasil, no son así, son más tranquilos. Y esa tranquilidad ha sido muchas veces criticada como una especie de falta de interés político, pero tal vez es una mayor sabiduría de vivir, porque de hecho a la Argentina no le ha ido demasiado bien con este sistema, ¿no? Hemos incrementado enormemente la pobreza en los últimos tiempos, así que Sí. no podemos decir que esta lucha ha rendido frutos. Sí, es curioso porque tampoco en Brasil no sé si rindió frutos no hacer na, no, no hacer la acción Nada rinde correcta. frutos, conclusión. Países comparados, nada rinde frutos. Pero ahí tiene que ver con la historia nuestra. Nosotros venimos una mezcla de africanos, portugueses, después italianos, japoneses. Hay de todo en Brasil. No, Y acá todo no. así, ¿no? Todos estamos juntos, casados, hijos, etcétera, de varios lugares. Entonces, a la vez que nos gusta mucho la música, es verdad. Dice, en general los brasileños no quieren nada, todo bien. Hay algo de eso también. No es que no queremos nada, pero que, ay, pero me voy a la protesta. Escúchame, si te Bueno, pero voy a tal tomar un vez shock. yo propondría la idea de que tal vez lo que quieren es la vida, quieren vivir, les gusta respirar, entonces no Es se copan verdad. tanto con hacer unas protestas infernales. Es verdad. Están más tranquilos, más relajados, más en sí mismos, cosa que nosotros tenemos que aprender y hemos aprendido, porque una hipótesis esbozada en este programa, la vez anterior que hablamos sobre Brasil, es la idea de que nosotros hemos aprendido mucho en las últimas décadas de Brasil y que gran parte de la riqueza de la juventud actual y del criticado, pero a mi gusto en realidad valioso individualismo del tiempo actual, tiene que ver con que el viaje iniciático para nosotros dejó de ser Europa y se transformó en el viaje a Brasil, donde conocimos cierta relajación, etcétera, etcétera. ¿Vos ves Sí, esa influencia de Brasil en nosotros? veo mucha. De los años 90, cuando yo viví aquí, de 95 al 98, para ahora, muchísima. Es como, hay gente que dice que es lugar común decir eso, pero es como que la Argentina está, de hecho, más latinizada. Las ropas en el verano, puede ser, como decimos en el libro, puede ser el efecto estufa, puede ser los viajes a Brasil, pero de hecho la gente parece más relax. Sí, yo no lo diría como latinizado porque eso daría la impresión que estuviéramos todos hablando en latín. Pero aparte, latino también es Ecuador, Perú, Sí, y no Bolivia. es Estamos eso. hablando de una influencia de De Brasil. Brasil, es Es cierto. otra cosa, me Es parece. verdad. Ustedes se destacan como un fenómeno especial dentro de Latinoamérica. Sí, no, es cierto, es cierto. Están las ojotas, está el vocabulario mismo, está más No, sobre todo brasilianizado. ciertos valores, me parece. Ciertos valores saludables de comunicación y relajación y etcétera. No voy a dar detalles. Ahora, Alejandro, paréntesis, apenas para agregar algo que vos decías de los dos países. Por ahí la diferencia central, además de nuestras historias que son diferentes, la onda es otra, etcétera. Es el tema de, pienso, un poco más serio, pero así de las instituciones. Porque en Brasil, hay mucha gente que dice, pero acá tampoco las instituciones funcionan. Sí, pero la acción directa por ahí no funcionó, no existe, porque la gente de alguna manera todavía cree, bueno, ese es un tema de la justicia. Acá no, muchas veces parece que la opinión pública es la justicia, es la ley, es todo, ¿no? Es una diferencia de vida mismo. Pero podríamos decir que el tono social en Brasil no es este tono exasperado, irritado que tenemos nosotros frente a todos los fenómenos. No hay peligro. Bueno, en un minuto volvemos a seguir hablando con Marcia. El único riesgo en conocer y pasar tus vacaciones en Salta es desear quedarte a vivir para siempre. Porque Salta la Linda lo es por la variedad de sus paisajes, por el buen clima y sus sabores, por su rica historia, intactas tradiciones y la amabilidad de su gente, que la presenta sorprendente y radiante todo el año. Salta te espera. Salta la Linda. Linda por naturaleza. Ideas falsas. Moral para gente que quiere vivir. Un libro de Alejandro Rosichner en Editorial del Nuevo Extremo. Marcia, vos decís en el libro que a ustedes les ha llamado la atención la permanente desconfianza de los argentinos, creo que respecto a la existencia, podríamos decir. Y mencionaste otra cosa, decís, una sensación que ustedes tienen de búsqueda de una crisis. Como si nosotros buscáramos la crisis, decís vos. Sí, da esa sensación. ¿Qué quiere decir eso? Permanentemente. Entonces, son temas, pueden ser del pasado, temas del presente, pero la Argentina es el país ideal para un periodista, sobre todo extranjero.
tenéis los cafés, las media luna, la buena onda, la gente inteligente para charlar, buenísimo, fantástico, y tenéis las noticias. Entonces vos estás en tu casa, trabajando tranquilo en tu oficina, te vas o a Plaza de Mayo o algún, donde hubo un hecho, volvés, escribís una nota. Parece que el mundo está cayendo. Tenemos que incluso tener cuidado con eso, porque siempre parece que el mundo está cayendo. Pero hay siempre crisis. Por ejemplo, esta semana al menos, esta semana, creo que los corresponsales extranjeros, nosotros, muchos de nosotros, escribimos sobre el tema del agua. Los 30 años del golpe, está bien, es un tema importante. Bueno, entonces, pero ya la agua está. Hoy hubo un discurso del presidente Kirchner que habló del gobierno de Francia. Entonces, todos los días hay un hecho así que no podéis no escribir, que son, parece la búsqueda de la crisis permanente. En Brasil hubo una crisis importante y mucha gente quería que pasara rápido con el tema de Lula, porque bueno, incluso de alguna forma sigue la crisis, pero tuvo su clímax y de pronto se, en fin. Vos decís en el libro que el dramatismo no disminuye aunque mejore la situación. Sí. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que siempre se busca como el pedazo que falta, de hacer una especie de llamado de atención sobre lo... Y a veces el comportamiento mismo de las personas. Por ejemplo, la señora que trabaja en mi casa, que es muy querida, muy buena onda, todos los días llega y yo pregunto, Mercedes, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no ando bien. Digo, ¿qué? ¿Te pasó algo? ¿Vos, tu marido? No, todo va mal. ¿Viste el tema de la carne? Come pollo, qué sé yo, cambiar. Entonces es una actitud. Hay mucha gente con esa actitud de estoy mal, está todo mal. En tu libro entrevistaste también a Torcuato Di Tella y él dice que la Argentina es un país de inmigrantes como Estados Unidos, pero que la diferencia entre los dos casos es que los inmigrantes llegaron a Estados Unidos cuando Estados Unidos ya era una potencia, mientras que nuestros inmigrantes llegaron para hacer la Argentina, cuando Argentina no era ninguna potencia, ni mucho menos. ¿Eso funciona como una clave para entender nuestro carácter? Para nosotros sí, nosotros de afuera funciona mucho como una clave, porque, o sea, los que vinieron hicieron un país, ¿no? O sea, construyeron un país, entonces tiene que ver eso. A la vez nos preguntamos y preguntamos a él, pero ¿cómo puede ser que esa actitud siga tantos años y tantos años después? No, ¿por qué tantos años después sigue? Y él dice que algunas cosas cambiaron, ¿no? Que los inmigrantes, los argentinos jóvenes hoy día quieren ser argentinos porque los inmigrantes ahora no vienen de Europa, pero de los países vecinos que tienen mucho más problemas sociales, etc. Pero nosotros, no sé si nos acordaríamos tanto tiempo después que venimos de África. Otra cosa interesante que vos contás en el libro es que en el 2001, Argentina fue, aún en ese año, el país latinoamericano que más inmigración tuvo de los países vecinos. Sí. Lo cual para nosotros como debería resultar llamativo, entonces tal vez no está todo tan mal, o bien podríamos interpretarlo como puede estar mucho peor, no sé. Sí, esa sería una interpretación fatalista más argentina, ¿no? Porque la verdad es que la Argentina siempre estuvo mucho mejor que los demás. Entonces, por ahí ahora, después de la crisis, se equiparó. Uno de los entrevistados dijo, Jorge Verten, que estuvo en Argentina, que estuvo en la UNICEF en Brasil, él dijo que en realidad, a pesar de todas las crisis, todas las pérdidas, el patrimonio social de la Argentina sigue altísimo frente a los demás países. Pero, eso que digo, la protesta es por las pérdidas, pero cuando uno mira de afuera, uno que nunca tuvo nada de que la Argentina siempre tuvo, mira y dice, pobrecito, está muy mal. Pero en realidad nosotros, vecinos, estamos peor todavía que la Argentina. Otra cosa interesante que vos señalás es que en la Argentina solo los pobres son nacionalistas. Que realmente parece que debe ser cierto, ¿no? O sea, es la clase baja la que más fácilmente se identifica con el país. Sí, sí. Y vos decís que la clase media tiene muchos más problemas porque la clase media se empobreció y que por eso tiene una actitud de desencanto. Ahora, también podríamos explicarlo por la inversa, es decir, el empobrecimiento proviene del desencanto. Tanta crítica, tanto escepticismo, tanto alarmismo, tanto tremendismo, finalmente termina por hundir cualquier sociedad. Cierto, la búsqueda de la crisis. Bueno, claro, sí, si yo te avalo la hipótesis, te estoy dando pie para que me la vuelvas a decir. Vocabulario para... En Brasil tienen más ustedes la costumbre de que todas las clases sean nacionalistas. Sí, tenemos. O sea, y aparte no hay mucho la cosa, existe gente que pone dinero afuera, existe gente que, pero hay una mayor apuesta desde los empresarios de São Paulo, que mucha gente habla mal, etcétera, pero ellos ponen el dinero en el país, hacen inversiones. ¿Ustedes no tienen muchísimos ahorros en el extranjero como tenemos nosotros? No. ¿Por qué no? Les conviene.
Isso nos disseram em uma das Ah, sim? entrevistas. Dijeron? Claro, são vocês brasileiros, que a história não é muito diferente de um país do outro. Vocês deveriam ahorrar no Caixa Bank, etc. Vocês que são os tontitos. Por aí é certo, não? Después otra cosa que sale, me parece varias veces en el libro que ustedes tratan, es el tema del destino. La idea de que la Argentina está destinada, o bien al fracaso o bien al éxito. En realidad la idea del destino es como el paradigma de la neurosis. Es la idea de que uno no hace su vida, sino que ya está escrito. Y vos tenés que cumplir con un guión prefijado. Es la alienación total de la personalidad. Y la versión que la Argentina da de sí misma tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, por ahí tiene que ver con eso porque fue un país que nació muy rico. Entonces muchas cosas vienen, ¿no? Sí, muchas cosas vino. Y por ahí los otros países que son más pobres tienen que trabajar más. El tipo despierta a las 5 de la mañana, toma un tren, 2 horas de tren para llegar al centro de Río, para de Río tomar un ónibus, etc. Tiene que reírse porque no tiene otra opción, ¿no? Entonces tiene que ver eso por ahí con la historia mismo y cambiar el destino. Por eso pienso que de las protestas, ¿cuál es el efecto a lo largo plazo, ¿no? O sea, puede haber efectos como hubo de la rúa, etc., ¿no? Pero hay gente que dice que, bueno, tiene que ver también que tocó el bolsillo. Lo que tratamos, Alejandro, fue dejar los mismos argentinos hablarem bastante, ¿no? Y cuando los brasileños hablaron, también fue gracioso, como un ex canciller brasileño que dijo que en una negociación con un argentino es mejor que dejar que los dos argentinos discutan entre ellos. Que uno será tan genial o más que el otro, que el extranjero espera que ellos se peleen, no sé qué, para después decir, bueno, que okay, ahora hacemos eso, listo, todos son un genio, ¿no? Te pedí que trajeras unos libros como le pedí a todo el mundo y vos trajiste uno, este que se llama No hagas preguntas, la vida secreta de las mujeres de la mafia. Sí, recién leyendo, leí como 40 páginas, es de una periodista, y, no sé si americana o inglesa, pero muy interesante, ella entrevistó a las mujeres de la mafia. Y yo ¿Y? dije, sensacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo son? ¿Qué cuentan? Porque contan cómo son los hombres, sus negociaciones mafiosas y etcétera. En realidad es un gran reportaje, porque entrevistan a todas las mujeres de mafiosos famosos de los tiempos de la Italia, etcétera, y las de interior de Estados Unidos. Es un gran reportaje, es un libro periodístico, y eso me interesó, me fascinó. Y después trajiste este de Machado de Assis, Resurrección, ¿no? Resurrección, castellano decimos Sí, muy resurrección. bien. Porque sí, claro, castellano hablo bien yo. Hablo perfecto Yo a castellano. veces. Escúchame, ¿por qué trajiste este? Yo para hablar de Machado de Assis, A ver, más bien, hablanos de Machado de Assis. porque Machado de Assis, no sé si es tan conocido aquí en los países, en Argentina y en los países vecinos, y para mí es el principal escritor brasileño, porque él es autodidacta, él nació en el final del siglo XIX, inicio del XX, y él cuenta sobre todo el Río de Janeiro de esa época. Pero com uma riqueza de um português tão lindo, tão rico em vocabulário. E as histórias são sempre surpreendentes, fascinantes. E Terraíz, que é muito ¿Está irônico. traducido al castellano? Ah, não sei. Boa pergunta. Bueno, otra cosa interesante, vos das el número de la cantidad de psicólogos que tenemos. Decís que tenemos 19.000 psicólogos. A mí me encanta que haya muchos, y para mí, si hubiera el doble, sería mejor todavía. ¿Vos cómo interpretás ese hecho? Yo interpreto que en realidad estamos copiando muchas cosas de ustedes, porque antes tampoco en Brasil había psicólogos, rubias, camas solares, y ahora tenemos todo eso también. O sea que mucho de acá viene, de allá viene para acá y de acá va para allá. Pero tener psicólogos me parece fantástico. No, pensé que me ibas a decir que éramos todos unos neuróticos y que por eso Hay gente tenemos. que dice eso en el Sí. libro. No, yo más bien creo que es prueba de un desarrollo de la inteligencia más que de la neurosis. Más bien es que ganas de curarse. Porque no me vas a decir que en países donde no hay psicólogos no hay neuróticos. Y aparte inteligentes, porque uno por ahí, no sé, me parece inteligente que vos vayas a un psicólogo que hable con un amigo algo que te moleste, o tus ideas, o querés mejorar, querés sentir que mejorás. Tener psicólogo es bárbaro. Y aparte alguien nos dice que en épocas muy difíciles de la Argentina, el psicólogo terminaba siendo, como mucha gente dice todavía, un amigo, un apoyo. Me parece genial. ¿Vos hiciste análisis? Hice. ¿Acá en Argentina? No, en En Brasilia. Brasil, muy bien. Cuando viví en Brasilia, que entrevistaba a tantos políticos y todo, que la vida era, soñaba con los presidentes, etcétera, y se terapia un tiempo. ¿Y la vida en Brasilia es linda?
Para Porque que uno tiene vean. la sensación de que es todo tan dedicado a la política, al Estado y Es a la verdad. diplomacia que debe ser una locura. No, pero tiene una calidad de vida muy ¿Sí? interesante. O sea, vos vas al supermercado y por ahí te ves con el ministro de Hacienda o te ves con el asesor principal del presidente. Pero tiene mucho verde, tiene lindos parques para correr, y tiene cascadas afuera de la ciudad. Tiene una vida linda. ¿Sí? Hoy día ya hay más cine, ya hay más teatro, un poco todavía. Es más caro. Chico Buarque, por ejemplo, puede tocar en Río por 20 reales y se va a Brasilia o cualquiera. Se va a Brasilia va a cobrar 80. Todavía es como una isla, ¿no? Otra cosa muy interesante que leí es que alguien la dice, Kirschbaum de Clarín, dice que Hipólito Yrigoyen transformó la intransigencia en una virtud, porque llamó en un momento a su partido Partido Intransigente, y Kirschbaum dice que es una desgracia eso, porque en realidad la intransigencia no es una virtud, más bien es la cancelación del diálogo. Exactamente. Ahí está él hablando, está un escritor americano, que también hablamos con él, que dice lo mismo, que la intransigencia es como un ejercicio permanente, es como si fuera un elogio, y que para ellos Claro. viene de ahí. Ser intransigente es ser inteligente. Alguien se acerca con una opinión, por más interesante que sea, mucha gente dice, no. Incluso qué facilidad para decir, no. Y después, bueno, se enfrentan ustedes al escribir el libro con el tema del peronismo, con el misterio del peronismo, podríamos Muy decir. difícil. Que como dice Mauricio Rojas, un chileno que citas ahí, gobierna o hace ingobernable al país. Porque si no están en el poder, no dejan tampoco que nadie esté, ¿no? Y contás que cuando los radicales tienen un problema, crean una comisión. Cuando los peronistas tienen un problema, primero lo resuelven y Le llamó abogado. después llaman al abogado. Igual me hace acordar algo que dice mi suegro, que es que los radicales roban del presupuesto, pero los peronistas roban de la producción. Y que por eso hay que preferir a los peronistas. No sé, estas Es una cosas, decisión muy si difícil. estuviéramos al aire no te las hubiera dicho, por supuesto, te las digo ahora porque estamos en off. Bueno, Marcia, te agradezco muchísimo que hayas venido, espero que tengan suerte con el libro. Muchas gracias por la No, oportunidad, de al verdad, contrario. me encantó. Bueno. Thank you.